El sistema político no le voy a dar, le voy a, con inconductas. Le voy a dar una visión personal que de repente sea políticamente incorrecta. Pero como va de la sinceridad, también la tengo que decir. Yo viví las instancias del 73, previas al 73. Era un joven, muy joven. Y cuando se dio el quiebre institucional, créame, porque no me lo contó nadie, la mayoría de la sociedad estaba de acuerdo con ese quiebre institucional. Que no me lo, no acepto desmentidos porque yo lo viví y fue así. ¿Por qué? En el año previo, acuérdese, más allá de los ataques de la guerrilla, problemas en la Junta Departamental de Montevideo con ilicitudes administrativas y cosas que a la ciudadanía, paros, todo eso, los tenía saturados, aburridos. Llegó la circunstancia del golpe militar y la gente, la gran mayoría, acompañó la situación. Quien lo niegue hoy, falta a la verdad. Los militares luego tuvieron un gesto importante el 12 de junio de 76, fecha que recuerdo profundamente porque fue la fecha que destituyeron a Bordaberry. Y lo destituyeron porque Bordaberry les planteó la eliminación de los partidos políticos. Y ellos dijeron, hasta eso, a eso no llegamos. Proscribieron a los políticos. El gran error de lo que cometió el régimen militar fue, después de haber respetado el resultado del plebiscito, en el cual yo participé activamente, yo organicé el primer acto por el no, o sea que puedo hablar con total libertad de conciencia, así como digo eso, digo que yo fui el primer orador y primer error que cometen los militares fue no haber dejado el gobierno inmediatamente transcurrido el plebiscito. No haber, estuvo de más el periodo del gobierno de Álvarez, del 81, digamos, al 84. ¿Usted dice que los militares de ahí para atrás obraron bien? Yo no estoy hablando del tema estoy hablando del tema como gobierno en cuanto a infraestructura, dejaron un montón de obras que están ahí. Están ahí, están visibles, Salto Grande, los puentes, todo eso lo hizo el gobierno militar. Sí, y debajo de esos cementos dice mucha gente de este país que debajo de esas cantidades de obras cementadas, grandes, enormes, hay cuerpos de desaparecidos y muertos. Mire, ese tema es un tema que algún día la sociedad tiene que dar vuelta a la página, porque yo no estoy defendiendo al gobierno militar, porque le acabo de decir que yo voté por el no, fui el primer orador por queda el claro. No, me echaron de la Corte queda Electoral, claro. O sea que no, pero ese es el tema. El error que cometió fue del 80 para adelante, y yo le pregunté, ¿el terrorismo de Estado del 80 para atrás? Pero digo, hablamos de terrorismo del Estado y no hablamos de qué originó el terrorismo de Estado. Está bien, pero a ver. No, porque si acá. Si usted me apuñala a mí, yo no. Mañana no voy a apuñalar no, a no, 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 porque acá, no, discúlpeme. Acá hay un hecho objetivo e histórico. Acá el gobierno democrático, electo por todos, dentro de la democracia que usted hablaba hoy, fue atacado por un grupo de guerrilleros. Empezaron en el año 62. Con el tiro suizo, sin dudas. Ahí no estaba Pacheco, no estaban los militares. Eso sin dudas. Ah, bueno, muy bien, porque las historias están cambiando, ¿eh? Y la pretendieron cambiar. ¿Usted la recuerda bien? Y no se puede cambiar la historia. Bueno, pero lo han hecho y muchos. Se intenta, pero no se puede cambiar la historia. Y muchos siguen con eso. Ayer se votó, yo voté en contra de una fiscalía por los delitos de lesa humanidad, porque seguimos con el mismo tema cuando acá hubieron dos plebiscitos. Contra la ley apoyando la ley de caducidad, con 20 años de diferencia, y no pudo ser derogada la ley de caducidad porque la. ¿Usted votó contra la Fiscalía de Flores claro. de 33, que propone llevar a juicio por delito de lesa humanidad? ¿O no tiene que ver con lo que me acabo de decir? No, entendí mal. Repítame qué fue lo que votó ayer. Ayer se votó, se crea una fiscalía para delitos de lesa humanidad. Claro. Como manera de buscar, por a través de seguir con el asunto otra vez de los juzgamientos y eso. Cuando acá el pueblo votó por dos veces y con 20 años de distancia, lo mismo.
para dar por superado todas esas instancias. Sigo con el tema. El que atacó al régimen democrático, constitucional, vigente, fue el movimiento sedicioso. 62, 63, fue increyendo la cosa, después pusieron rapiña, robos, atentados. Llega el gobierno de Pacheco. ¿Y qué pasó con el gobierno de Pacheco? Secuestraron, Pacheco no negoció con los individuos, no negoció con embajador, cónsul de Estados Unidos, embajador de Inglaterra. El individuo, no, estos otros se escaparon, siguieron matando. Pascasio Báez. Pascasio Báez, ¿qué hizo Pascasio Báez? De Pascasio Báez no tenía derechos humanos, aparentemente. No, nadie se acuerda de Pascasio Báez. El otro día con este señor que recibió los rebenques se hizo, el PICNT fue al juzgado y todo, pero nadie fue a ver a la viuda de Pascasio Báez, ¿no? Cuyo asesino ocupa un cargo en el gobierno. ¿Quién es el asesino? El doctor Harry Hengler, médico, para más datos. Científico. Científico. Llegado recién de Europa. De Suecia, donde se fueron todos, ¿no? No, algunos quedaron en Cana acá. Pero justamente, estuvieron en Cana. Cuando ellos estaban en Cana, mire, yo lo que le voy a admirar siempre a Sanguinetti, una frase que él dijo, porque resume toda la verdad de la historia, de ese periodo. Ninguno de los tupamaros luchó contra la dictadura, estaban todos en Cana. Ninguno luchó contra la dictadura, como dicen. Ahí está el problema. Estaban todos presos. Y entonces, todos presos estaban. ¿Y por qué golpe de Estado entonces si ya habían combatido y habían triunfado contra la sedición? ¿Fue después? Sí, la llegada de la dictadura y del golpe. Eso, mire, yo. Que todo termine. Eso, primero. Es por un repaso. La razón habría que preguntarse a Bordaberry y a sus asesores, que fueron los que tomaron la decisión. Yo militaba dentro de la Unión Colorada y Ballista en ese momento, la Unión Revisionista, el grupo que lo había llevado a la presidencia. Sí, y ese grupo ya desde febrero del 73 se había fracturado entre los que respaldaban a Bordaberry y los que veían que Bordaberry llevaba lamentablemente al país en ese derrotero.